Bueno, mi gente, regresamos a otro nuevo video. Ahorita. Hoy le tocó a Luis. Ahorita le va a tocar a Luisito, después le va a tocar a la Malena. A la Chela. Yo ya pasé, ¿eh? No, pero falta otra ronda. Falta otra. Ah, pues, ¿quién le va a hacer la pregunta, pues? La Elena, que es el haga. La chibolita. La Elena Colosio. No, te preguntan. ¿Quién se la va a hacer, pues? A ver. Ah, y el que se la va a hacer, que piense ahorita. Y te la va a tronar a Luisito. Dale, Luisito, ay, no creo. No con... Dale, le va... si la adivina, le va a preguntar otra. Si la adivina, le va a preguntar otra, así como me lo hicieron a mí. No es de Salvador, no es de otros países, papá, porque obviamente. ¡Ay, Luisito! Ya me Los 14 apartamentos, dije esta. Yo no te los digo rápido, ¿cómo? Dígame. Porque si los digo, no me van a alcanzar los 100. Dale, pues. ¿Quién se? Vale, lo voy a decir. Son Zona, uno, digo, este de Santa Ana. Dos. Huachapán. Tres. La Libertad. Cuatro. Salvador, cinco. Guazán, seis. La Unión, siete. Este, ocho. Nueve. Atlán, diez. Hasta diez, hasta cinco más te dimos. Ya, pues explótemos, yo lo iba a decir todo. Y los dos lo no, no, pero. ¡Eh! No, no, pero. ¡Hola, te lo hicieron, Luisito! ¡Vaya, quién va a grabar! ¿Quién va a grabar? No, perdón, no, pero. Hágame una pregunta. Hágame una pregunta. Espera, pues mira, no. Todo lo reventa. ¿Estás yendo a la Carly ahorita? Venga, ya no, ya. ¿Vos? Va, vos, Luisito, ¿cuál es el país que primero se ríe y después explota? Uno, dos, tres, Japón. Vaya, hoy va la Malena, ¿quién va a grabar? Luisito, se le siga grabando. ¿Venés a grabar, Luisito? Él va a grabar. Va, pues, explota. Vaya, ahora sí, turno de Malena. Hasta este le dije una pregunta. Qué hermoso cabecita. ¿Cuál es este plato? No, usted, a ver. ¿Cuál es el país de la bandera que tiene 5 estrellas y 2 colores? Mire, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 3 botellas. Ahí está, y así como. Finalizamos este juego, ¿no? Esperando que les guste. Y pues nada, si tienen algún su juego por ahí y quieres que lo hagamos, pues solamente comuníquense con alguien y explíquenle. Así es. No sé si se van a ir a lavar, porque no creo que piensen ir así. Pásense agua. Uy, que ni andado punchando. En arena rosada. Vaya a lavarse los pies, pues. ¿Quién va a bañar, pues? Nadie. No, yo ahorita no puedo bañar. ¿Cómo no me puede bañar? No, en serio, no me puedo bañar. Ay, vamos a no sé, en ese que no me puedo bañar. Tiene calentura, dice. Diablo. Tiene calentura, dice. Calentura de pollo. Ja. Kenia, ¿cómo está el agua? Kenia, ¿cómo está el agua? Caladito. Gustavo, ¿cómo se escriben 2.5 millones? ¿Qué? ¿Cómo escriben 2.5 millones? Un 2. Un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ay, ni a Kenia, ni a Tanchi. Toda María por el fresco. Ay, mi mamá. Y mi gira no me la van a lavar. Usted quería que se la lavara. Gustavo. ¿Quería que la mojara? Gustavo. Pues no, tampoco la cambiaría. La helado. Patas de mono, vení por acá. Ay, no te vayas a mi árbol. ¿Te vas a bañar, pues? No, Gustavo, bañate. Dale, pues, bañate, pues. ¿No te vas a bañar? Bañémonos. Oye, como que a mí de miedo, voy yo a estos choros. No, yo dije los pies, no. Vay, vay. A él póngale la ropa, mire que la lave usted. La ropa, mira toda amarilla. A mí me emociona. Se emociona. La ropa, la voy a ver. Bien, ¿y que tiene que un hombre lave ropa, Daniel? No tiene nada. ¿Con qué lavo yo también? Mira, voy a las 5 de la mañana. Sí,
Aquel día barriendo me llevaron a la casa, mira. No, no, en serio, barriendo está así. Yo bailando no con. Tiene nada de malo, yo bailando con. Bailando andaba yo con las cosas en este estilo. Y pasa esta. Y pasa la esta con esta, mira. Bailando ahí con la escobita ahí. Gustavo, modelar después. Modelando, se baila. ¿Está la del agua, vos? No, este Gustavo es igual que los patos, mira, con los cilios en la cabeza los dentro del agua y se salen. Los pájaros meten la cabeza. Sí. Igual que los zanates, Gustavo. ¡Los zanates! ¡Ay! Está bañando, mira. Está, se va a bañar, se va a ir. ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Tú puedes! Gustavo, ¿tú puedes? Métete, bañate, tú puedes. Con tu... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Gustavo, dale. ¡Tú puedes! Gustavo, dale. Ahí está. ¿Está helada? ¿Está fría? ¿Está fría o helada? Gustavo, orejas de punche. ¿Y la Kenia? Uy, y eso tengo que la alguna vaca le pegó un gran lenguetazo ahí. Mire cómo le cae la mano a aquel, como que es día miado, mira. Y la nieve no va a bañar, no, y la nieve tiene que ir a lavar, nieve. Está tomando gel, no voy a ir a lavar. Ahí está. Allá me voy a bañar, me voy a lavar. Sí. Ahorita me va el río y me baño. Es que está heladita el agua ahorita. ¿Está bien heladita? Sí, hombre. Bueno, pues esperando que les haya gustado ahí nuestro video. Sí, esperando que les haya gustado y que den la manita y compartan nuestro video. Así es, Gustavito. Venga, Evelyn. Ahorita de 7 minutos, algo que usted quiera contarle, qué le pasó en su juventud. Así, bendiciones para el Pulgarcito de América, California. Al Pulgarcito, al Chamaco Soltero, a Animental, a Calonora. A la mariposa, a Jenny Díaz, al Smokey, a Jenny Díaz. Y Evelyn, ahí cuéntale a los suscriptores, pues, ¿cuántos novios tuvo usted en su juventud? No, ni así, en serio, sus papás eran delicados, ¿a qué edad la dejaron tener su primer novio? ¿Ya se acuerda, mo? 15 años. 15 años, papá. Ya sabía. Ya, ah, bueno, es uy, mo. Así es otra cosa, ya es otra cosa. No porque... me dejaban salir. Pero... Porque yo era la primera, era la última, pues, porque solo dos tuvo mi mami. Ah, pero, con permiso, ya que su papá le dieron permiso de tener novio, ¿a los cuántos años? Nunca me dieron permiso. ¿Estoy una sola vez acompañado? Yo nunca me... O sea que yo no tuve a papá, solamente mamá, pero ella me sirvió de mamá y papá. Ah, eso sí. ¿Y le dieron los dos ejemplos? Sí. Ay, pregúntele a él a ver qué le responde. Nani, ¿ah? ¿Cuántos novios tenés? ¿Novia? 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 Como 7 nomás. Ah. Poquito. Ajá. Pero eso es normal, ni hablar. Ah, no. Este es mi damo. Así, ahí no. ¿Y Gustavo? No, Gustavo. No, me salva. ¿Cuántas novias has tenido ahorita, Gustavo? Ah, ni una. Ah, ni una. ¿Quién es capaz de me enseñando en el WhatsApp? I love you to cuckoo forever. Le dice. Bien, así le decía. ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De aquí mismo? ¿De otro lugar? Pero en El Salvador. De aquí era para allá. Ah, lo sentimos, Gustavo. Vaya, y la nieve ni cuenta, yo no. ¿Y la Malena? Ay. ¿Cuántos novios has tenido tú, da? Bien. No, sea sincero y diga la verdad. Sí, espera. ¿Y ahí vive? Ahí vive. ¿Cómo que es a Puebo? Ay. Peligroso, me vaya acá. Vale. Mire, este consejo es para ustedes. Ustedes no tengan novio de temprana edad. Póngame atención, pues no me voltee a ver la mano. A los 20 años. A ese bello, así, así. Ya me la veo, yo unos 19 ya yo ya acompañada a la Kenia. No, Kenia, primero son los estudios, estudiar primero. Son ejemplos para ustedes dos, mire, ustedes no piensen ahorita en acompañarse, en estudiar mejor. ¿Cómo era 16? No, tampoco. 18. Por ahí, yo más o menos. Miren, Evelyn, mi opinión, ¿sí o no? Una cipota puede tener su novio que puede hacer todo tipo de comida. Y pues, nada, que sepa bien que, o sea, que ya conozca más o menos cosas que son de hogares, porque no se oye solo acompañar. Uno tiene que pensarlo, pero mire usted, ya primero tiene que sacar su noveno grado, trabajar, y darle a su mamá, a su papá, igual a la Scarlett, no piensen acompañarse.
Porque la vida es para disfrutarla. Ajá. Gustavo ya se acompañó 3 veces, ya lo dejó la mujer porque es un mujeriego. No me digas que no. Es broma, Gustavo. Ya que vos has tenido como 15, pero es normal. Poquitas has tenido. No, eso, pero sí, ahorita mejor estudien, enfóquense en el estudio, nada que de novio. Si van a la escuela van a estudiar, no buscar bicho. No, pero mire, yo voy a las 2 cosas. Eso es otra cosa. Yo voy a la escuela. Yo voy a la escuela y voy a la escuela a estudiar. Y ya pues a ver las bichas de una sola vez. Porque obvio soy hombre, va. No me pueden gustar los hombres tampoco. Sí. No puedo taparme los ojos, ¿la? ¿En serio? Es algo normal. No, pues ahí bendiciones para con ustedes, que Dios nos los bendiga. Gracias por ver nuestros videos. Y pues esperando que les haya gustado al pobrecito América, a todas esas personas, que Dios me los bendiga y me los guarde. Así que los veremos hasta el próximo video, mi gente.